ensayo de frutilla con manejo de producción sustentable, donde lo que nosotros buscamos es cumplir lo que pide el consumidor. Tener fruta de calidad, fruta sana, que cuide tanto a la persona que trabaja en la frutilla como al consumidor, que es el que va a comer de la frutilla. Y lo que buscamos es una producción sustentable. En este caso estamos probando productos de origen biológico en los que buscamos controlar algunas plagas y enfermedades, tanto como la arañuela, la botritis, en forma biológica. Son productos a base de silicio que además buscan promover la post cosecha de la frutilla. El manejo empieza siendo sustentable desde el inicio del cultivo. En este caso, nosotros utilizamos como cultivo antecesor una brasicacia, la colza, con una densidad de plantación alta de 10 kilos de semilla por hectárea, y lo que buscamos es que cuando esa planta florezca, ser incorporada al suelo y que los glucotisanatos que se descomponen produzcan un efecto biofumigante en el suelo. Controlen patógenos, tanto bacterias como hongos como nematodes en el suelo, logrando que el cultivo se implante de manera más sana. Si vemos alrededor de la quinta en el predio, nosotros vamos a ver que tiene flores, que esas flores lo que permiten es que haya muchas abejas que produzcan una polinización correcta. Eso hace que el fruto tenga una muy buena formación. Las abejas están en el campo, nosotros las cuidamos, usamos productos que no dañen a las abejas y dejamos crecer malezas en los bordes, por ejemplo, en este caso la flor morada, lo que permite es tanto la polinización de las abejas como que los trips que están en la quinta estén en la flor morada y no ataquen tanto al cultivo de frutillas.